Los nombres en nuestra religión. De Leonel Gámez. El viernes, esta nota es sacada del prólogo del libro de Loruco, Nombres, de mi autoría. Comparto parte de este prólogo para que se conozca la importancia que tiene el poner los nombres correctos en nuestra religión. Prólogo. Este libro busca llevar a cada babalawo la posibilidad de tener el conocimiento sobre algunos de los nombres originales que deben de recibirlos sacerdotes de Ifá por el odu que saquen durante su consagración de Ifá. Estos nombres también son empleados para los niños o niñas cuando reciben la ceremonia de sentalle. Bautizo Yoruba, el cual se realiza a los nueve días de nacido un niño y se hace con el fin de saber el Odu que trae en su nacimiento y basándose en el mismo Odu, preguntar el nombre que Ifá depara para él. Antes de pasar a dar una explicación sobre la importancia que tiene llevar un nombre de Ifá que tenga relación con su Odu, tengo que explicar el por qué en Cuba se fue perdiendo este proceso. Quiero recordar que a Cuba llegaron pocos babalagos en comparación con la cantidad de babalagos existentes hoy en día. Al llegar estos babalagos a nuestras tierras, fuera de sus mismas costumbres, tuvieron que ajustarse a las doctrinas imperantes y una de ellas era, que el bautizo era meramente católico. Los nombres que se comenzaron a emplear eran latinos, por lo tanto, los nombres yorubas originales que acostumbraban a ponerle a sus descendientes, se fue dejando de emplear. Mientras en Nigeria, en tierras yorubas existe el sentalle que es el bautizo del recién nacido, donde se le saca un Odu de Ifá y guiados por ese Odu se le pone el nombre Yoruba a la criatura. Sea varón o sea hembra, nazca o no para Babalawo, por razones obvias, se mantuvo más fuerte el criterio de los nombres tradicionales. Aunque en tierra Yoruba la religión fue perdiendo adeptos por las sabidas conquistas musulmanas y la invasión de otras religiones, tanto que se llegó a mantener un porcentaje muy pequeño de seguidores de la tradición Yoruba entre el 8 y el 10%. No podemos olvidar que en medio de tantas ligas religiosas que llegaron esas tierras, la gran mayoría de los yorubas conservan sus tradiciones como sociales y aunque existe mucha tradición musulmana y católica, los nombres yorubas, por lo general son parte de su cultura, como todo claro, en tierras de habla hispana, por lo general encontraremos nombres latinos, aunque no falta quienes puedan adoptar nombres de otra lengua, pero es la gran minoría. Esta es la razón por las que mientras en Cuba se fueron perdiendo los nombres yorubas por su escaso uso. En Nigeria se mantuvo esta tradición por tratarse de su lengua y de sus tradiciones. A Cuba llegaron un grupo de babalaguos de tierras nigerianas y al comenzar a crecer Ifá en la isla, los nombres que se fueron empleando fueron los de nuestros ancestros llegados a la isla, o sea, un reducido grupo de nombres que a medida que fue creciendo la religión en Cuba, fueron siendo insuficientes. Por ello, los nombres originales de nuestros ancestros llegados a Cuba y de los primeros iniciados fueron repitiéndose acrecentadamente día a día. En aquellos tiempos era común escucharlos. Nombres: Ifa-Bi, Ifa nació o Yego, Ifa, Ifa-Omi, Ifa vive en el agua, ifa y Ifa nació con corona, Ifa-Tola, Ifa trae la riqueza, Ifa-Ori, Ifa es cabeza, etcétera, etcétera. Cuando estos nombres ya fueron demasiado insuficientes por la cantidad de babalagos que se comenzaron a consagrar, entonces comenzaron los problemas, muchos comenzaron a idear nombres. O a inventar nombres que realmente no tienen nada que ver con el Yoruba original que llegó a Cuba ni con el Yoruba que se siguió manejando en Nigeria. Mi preocupación con respecto a estas problemáticas me hicieron buscar más allá de nuestras raíces afrocubanas, tratando de rescatar más bien de la cultura tradicional africana, buscando el buen mantenimiento de nuestra tradición Yoruba en nuestras tierras y evitando que se promulgue un IFA, con lagunas en algunos aspectos por la misma problemática histórica por la que se vio forzada a pasar. Los rituales de nuestra religión en Cuba se han mantenido de una forma diferente a como se llevan en tierra yoruba. Pues tenemos que tomar en cuenta que a nuestras tierras llegaron yorubas de muchas tierras de Nigeria, incluso. Llegaron religiosos de tierras no yorubas como los que llegaron de Beni, etc. Nuestra tradición fusionó los rituales de todas las tierras llegadas a la isla. Aunque predominaran más lo de algunas tierras que los de otras, pero el ifá que se conservó en la isla fue un ifá polifacético, conservando un poco de cada tierra yoruba y no yoruba. Así este ifá se conservó por años y así fue como salió a casi todo el mundo. En Nigeria, cada tierra donde se practica ifá, se practica de una forma diferente. Los babalaguos de ifé tienen su forma de practicar ifá. La que no tiene que ser la misma forma de adoración que se tiene en otras tierras yorubas. Pues ellos tienen la religión como una tradición y cada pueblo conserva su propia tradición. En uno de mis viajes a Nigeria y estando en Oyo, tierra con la que me siento identificado religiosa y socialmente, Pedí Ira y Ileife con fines investigativos y los babalagos de Hoyo me dijeron. Pero... Los babalagos de Hoyo son babalagos de Hoyo y babalagos de Ileife, son babalagos de Ileife. Haciéndome ver que si estaba en un lado no podía mezclar las cosas. Que cada quien tiene su propia forma de adoración y sí. Es cierto que cada tierra yoruba tiene su forma de adoración. Algo totalmente ajeno a mi pensar como afrocubano. Donde estamos acostumbrados a adorar todos los orisa de la tradición yoruba sin distinción y donde tenemos una. Mezcla de sabiduría de todas las tierras donde se practica la cultura yoruba en Nigeria. Para nosotros no hay barreras cuando se trata de mezclar los rituales de una tierra yoruba, con las de otra también yoruba, pues de eso está hecha nuestra tradición. De la fusión de todos los linajes yorubas llegados a la isla. Hoy muchos tratan de llevar la religión yoruba de una forma plenamente tradicional africana, criticando la cultura afrocubana por tener muchas ligas, sin embargo, en la gran mayoría de los casos. Por no decir en la totalidad, quienes practican la religión yoruba tradicional. No solo aprenden de la cultura yoruba según el linaje en el que son consagrados. Aquellos que provienen de un linaje de Ileife, buscan conocimientos de tierras como Oyo, Osogbo etc., o sea, que sus prácticas tampoco están siendo tradicionales. Pues ellos no están practicando la religión según la tradición de un linaje africano, sino que también hacen una mezcla de todas las tradiciones que se conocen en Nigeria. Algo que pasa a ser lo mismo que sucedió en Cuba con la fusión de las diferentes culturas yorubas. Algo que no es criticable, pues para llevar la religión yoruba de una forma tradicional. Aferrado solo a la forma en que se lleva en un linaje X de tierras yorubas. Se necesita ser un nativo africano, acostumbrado a seguir las tradiciones heredadas de sus ancestros. Algo que para nosotros resulta difícil, pues nuestros ancestros no vienen de un solo linaje africano. Nuestros ancestros vienen de... Muchas tierras yorubas y no tenemos que llevar la religión como la lleva uno de los linajes yorubas. Nosotros los occidentales por lo general, vemos la religión yoruba como religión y no como tradición. No nos acostumbramos al hecho de creer que tenemos que adorar a nuestras divinidades de una sola forma. Sabiendo que existen otras tierras que tienen otras formas de adoración y que también son valiosas. Pues son legados dejados por nuestros orisa a sus descendientes en los diferentes territorios yorubas y fuera de ellos. En Cuba no pasó lo mismo, los diferentes linajes llegados a la isla se fusionaron, dejaron de verse como rivales o como diferentes y tuvieron que ajustar los rituales de todos en un solo ritual. Por esto el babalago que practica la tradición afrocubana, no tiene fronteras y adoramos a todos los orisas que llegaron a nuestras tierras, sin distinción de linajes, pues en nuestra tierra todos se unieron para conformar nuestra tradición como una religión donde se adora a todos. Los orisas por igual, la forma de adoración y cultuación que tenemos en Cuba y los países donde ha. Llegado nuestra tradición, incluyendo a México, la que ha sido mi segunda patria, es una cultuación correcta, con la diferencia de que todo lo que tiene que ver con la lengua se ha ido distorsionando con el paso de los tiempos. Por esta razón, mi trabajo comenzó buscando la forma de restaurar el evo dejado por nuestros ancestros, sustituyendo sus rezos por los rezos yorubas correctos, con su traducción correcta y con su fonética original. Luego, busqué dar a conocer los egos, prohibiciones, para cada Odu de Ifá y ahora este de los nombres para los diferentes Odu de Ifá, tratando con estos trabajos de lograr restablecer el orden en los aspectos religiosos que con la transculturación pudieron perderse o deformarse. La importancia de tener el nombre de Ifá relacionado con el Odu que tuvimos en nuestro nacimiento en nuestra consagración de Ifá es realmente importante, pues en los ese Ifa de cada Odu hay algunos relacionados con un nombre o con otro y el sacerdote debe de Bede. Prestarle mayor atención a los sifa en los que aparezca el nombre con el que Orunmila lo bautice en su consagración, como lo citamos a continuación: Ogunda bio de los viajes de Amosunlaka sifa con acento Ganganuna Bebe una bebé Adifa Fan Amosunlaka tisomo Bibi no agomiregun kakimole cojare evoni osé osigbe ifa orran mini iramolo I fa mini morre. Ajo can ajo can. Timo be arre. Y fa en ire ni ki en beane. Y fa ti bea y fa esimipa. Eso lo modele romodie mi eso. Ewe el temi. Eso ni moseyun. Eso na ni Traducción: El árbol grande. A su lado nacen otros árboles, sus hijos. Realizaron adivinación. Para Mosul Laca. ¿Quién es hijo de Akbom Miregun, Orun Mila, Le dijeron que tenía que realizar Evo. Él escucho y realizo el Evo. Ifa, tú me mandaste a Ira, pueblo. Y yo fui. Ifa, tú me mandaste a Maja, pueblo. Y yo fui. Un viaje, otro viaje. Que yo cumplo. Ifa, permíteme encontrar. Buena fortuna en ese lugar. Ifai, si yo me equivoco. En alguna consulta. Ifa, tú no me mates por mi equivocación. Lentamente el niño persigue al pollito. Lento, yo me fui lentamente. Y regresé lentamente. Explicación. Amosulaka, es hijo de Orun Mila, le dijeron que tenía que realizar Evo. A realizó el Evo, después del Evo, él fue a su viaje y regresó bien y con mucho iré. Ifá dice que los babalagos le deben de realizar Evo. Fin. En el S. Ifá anterior, aparece a mosulaca quien es hijo propio de Akbom Miregun. Nombre con el que también se le conoce a Orún Mila. Él quería realizar un viaje y por esta razón él fue con sus babalagos. Sus babalagos le dijeron que tenía que realizar Evo para que el viaje fuera exitoso tanto a la ida como a la vuelta. Él escucho y realizó el Evo él pudo realizar su viaje y regresar con Iré. Este es uno de los nombres que aparecen en el Odu Ogunda Bede y la persona que nazca con ese Odu y además sea bautizado en su consagración de Ifá con este nombre. Tiene que tomar muy en cuenta los ese Ifá donde el personaje central, como en este caso, lleva el nombre con el que él fue bautizado en Ifá. La persona debe de tomar en cuenta todos los ese Ifá que sea capaz de poseer de su signo y tenerlos presente, pero con mucha más razón. Debe de tener especial atención a lo a los ese donde aparece su nombre, ya sea como el adivino o como el personaje central del SIFA, pues estos serán los más ligados a su vida. Si la persona tiene ese Odu y además ese nombre, debe de tener en cuenta realizar sacrificios cada vez que tenga que viajar por asuntos de trabajo. De lo contrario, sus ganancias podrían no concretarse. Otras de las razones que por las que aparecen nombres de Ifa en los diferentes signos del oráculo. Está ligado a los poderes o elementos que aparecen en los diferentes sodu de Ifa como el ejemplo de Irete Ireteobe. que citamos a continuación? Eseifa. Ategbe aguolokun. Lodifa fanolokun. igvatio locun lokun. Mfoo bereaje. Evo ninon niomamius. mamus. O si bebo si sebo. Ategbe iguol aguolokun. Iguolosokokun en Traducción. Ategbe es el agua de Olokun. Realizo adivinación para Olokun. Cuando Olokun se estaba lamentando. Porque no tenía dinero, le dijeron que tenía que realizar Evo. Ella escuchó y realizó el Evo. Ategbe, tú eres el agua de Olokun. Quien la convirtió en una persona muy respetada. Como podemos apreciar, el Odu Irete Ogbe es uno de los signos relacionados con la divinidad Olokun y por esta relación podemos encontrar entre los. Nombres de Ifá para este signo, el de Ifá Tokun, que quiere decir Ifá es grande como el mar, pues según el ese Ifá, la grandeza obtenida por Olokun fue gracias a Ifá.